Muy buenos días, compañeras y compañeros periodistas. Agradecemos mucho el que hoy estén aquí presentes. Vamos a hablar desde un panel muy especial en torno a lo sucedido el día de ayer, donde se levantó la sesión, donde se iba a votar en el Pleno de la Cámara de Diputados la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo cual pues tiene serias consecuencias. Muy buenos días. Me parece que apenas está empezando el webinar, la conferencia de prensa. Muchas gracias a todas las periodistas, a todas y todos los periodistas que hoy nos acompañan. Estamos conformando este panel muy especial para hablar acerca de lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados, donde se levantó inesperadamente la sesión ordinaria donde se estaba votando la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo cual pues tiene muchas consecuencias muy graves el que se haya hecho, y para ello tenemos este panel tan especial conformado por Alma Chávez, de Víctimas de la Violencia Vial, por el presidente de Reflexiona y extitular de COFEPRIS, Miguel Ángel Toscano, y por Elsa Guzmán, mamá de Jacinto León Guzmán, familiar de víctima. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero darle la palabra a Alma para que nos comparta su posición en torno a lo sucedido el día de ayer. Muchas gracias, Alma. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Gracias, Estefan, por la presentación y por la invitación. Quiero presentarles a Marisol. La tengo aquí en una camiseta. Ella murió en abril del 2005 por un siniestro vial que pudo haberse evitado. Desde que ella murió, quiero comentarles que han fallecido más de 275 mil personas. Si tenemos en consideración la cifra oficial de 16 mil personas que mueren cada año en nuestro país por siniestro vial. También quiero comentarles, desde que Marisol murió ya casi 17 años, México ha sumado más de 500,000 de personas con discapacidad total y permanente debido a siniestros viales. Pero también impacta en la economía. Se habla de que los siniestros viales nos cuestan a todos los mexicanos entre un 1 y un 3% del Producto Interno Bruto. Es un mundo de dinero. Y también generan mucha pobreza entre la población. ¿Y qué decir del dolor? Del dolor de esas familias que se quedaron con sus seres queridos, sin sus seres queridos, debido a la irresponsabilidad de los otros y de un sistema y de un gobierno que no hace nada por evitar estas muertes y lesiones. Las muertes viales son una pandemia mundial, pero es una pandemia silenciosa. Es una epidemia silenciosa que con mucha evidencia científica se ha demostrado que pueden ser evitadas hasta en un 90%. Con aplicación de medidas, sobre todo con un marco legal regulatorio, como es el que ahora tenemos en discusión en el Congreso, que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. México es un foco rojo a nivel mundial, pero hoy en sus manos en el Congreso está en la posibilidad de que nuestros diputados y diputadas legislen por la vida, la salud y la seguridad de todos los mexicanos. Si no aprueban esta ley sin reservas, nos quedaría claro que los tomadores de decisiones les importa poco o nada la seguridad, la salud y la vida de las mexicanas y los mexicanos. No podemos seguir sumando víctimas viales por intereses económicos o de otro tipo. La industria no debe de ser más importante que las personas. Esta ley es una vacuna para acabar esta epidemia silenciosa que tanto dolor causa a las familias. No hacerlo sería una negligencia criminal, recordando que las víctimas viales somos las víctimas invisibles y olvidadas por el poder político y económico. Y les dejo esta reflexión: ¿cuánto vale una vida? Y lo que es peor, todos
podemos ser víctimas viales. Gracias. Muchísimas gracias, Alma, por recordarnos y recordarle a los periodistas el trágico suceso de la pérdida de Marisol, una luz que se nos fue, como las muchas luces que perdemos día a día en nuestras calles. Alrededor de 44 personas mueren al día en nuestro país por accidentes siniestros de tránsito. Y son personas que son amigos, familiares, son personas, seres queridos, que forman el núcleo de nuestra sociedad y que no solamente representan una pérdida económica para el país, porque son personas que mueren en general, el rango de población va de las personas que mueren, son en su mayoría personas económicamente activas. Entonces, además de esa pérdida económica, pues está el imponderable dolor de esas vidas que se nos fueron en siniestros de tránsito que en su gran mayoría son prevenibles y que esta ley es uno de esos instrumentos más que necesarios y urgentes para tener las provisiones necesarias para reducir desde la gestión, desde el diseño, desde la infraestructura, desde la seguridad vehicular, desde la gestión y desde la expedición de licencias, entre otros, reducir esas muertes que día a día nos afectan a las y los mexicanos y nos afectan como sociedad y como país. En ese sentido, resulta más que lamentable que el día de ayer se haya postergado una vez más la votación en el Pleno de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley, recordemos, expresa a cabalidad el mandato constitucional por la reforma del cuarto constitucional de garantizar la movilidad en condiciones de seguridad vial. No nos queda duda de que esto es resultado de la presión que la Secretaría de Economía ha hecho gracias al cabildeo que también la industria automotriz ha interpuesto para mantener ese doble estándar de seguridad en los vehículos que se comercializan en nuestro país, es decir, vehículos de baja seguridad para nuestro país y vehículos de mayor seguridad para los vehículos que se exportan desde nuestro país hacia otras latitudes, otros países. Entonces, nos parece fundamental el poner un alto a esta interferencia de la industria automotriz. Por eso hacemos este llamado hacia los diputados y diputadas que pretenden presentar reservas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para que reducir estas reservas, lo que pretenden es reducir el alcance que tiene la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la dejan a nivel de las normativas, que jerárquicamente es un nivel inferior de obligatoriedad para las provisiones con las cuales se deben de elaborar, construir, comercializar los vehículos en nuestro país. En ese sentido, si se logran estas reservas, lo único que hace esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es que se reduce su poder para regular debidamente a la industria automotriz, la cual desde hace décadas nos debe a todas las mexicanas y mexicanos, nos debe en el tema de la seguridad vial. La industria automotriz ha dicho en recientes comunicados que ellos han hecho mucho a favor de la seguridad vial. Nosotros hemos sido testigos de que lo único que han hecho a través de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, es interferir en los instrumentos de política pública para no exigirle los estándares mínimos de seguridad vehicular recomendados por las organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. No estamos exigiendo la mejor, lo más innovador en la seguridad vehicular, sino estamos exigiendo lo que ha probado que salva vidas y lo que se ha definido como los estándares mínimos de seguridad vehicular, ¿no? Como ya lo cumple la muy capacitada, a través de la muy capacitada
mano de obra mexicana que cumple con los estándares mínimos de seguridad recomendados en los vehículos que se fabrican en nuestro país, pero que van para otros mercados, ¿no? Entonces nos siguen discriminando a los mexicanos y mexicanas con autos de baja seguridad, que lo ha puesto en evidencia Latin NCAP. Son vehículos con cero o una estrella de seguridad en sus evaluaciones, lo cual implica que en alguna de sus pruebas pone en riesgo de vida ya sea a los ocupantes del mismo vehículo, sean niños, niñas, adolescentes o adultos, o bien a los otros usuarios, principalmente a los otros usuarios vulnerables de la vía, como son peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, esta ley, en los términos actuales, nos da la facultad de poder aumentar la exigencia de la seguridad vehicular para cumplir, no con, nuevamente repito, no con cosas que son exageradas, sino con los estándares mínimos de seguridad vehicular que hoy por hoy, en los instrumentos normativos que tenemos, como en la norma 194, no se cumplen. No, incluso en la actualización que está pronta a publicarse de esta misma norma, pese a que subió el alcance de la seguridad vehicular, aún no existe ni un solo dispositivo para proteger debidamente a los peatones. Y recordemos, los peatones son el 40%, representan el 40% de las víctimas viales en nuestro país. Y si ponemos en perspectiva el alcance que tiene la protección de peatones en los vehículos para reducir lesiones y muertes de este tipo de usuarios, vemos que hay potencial también para proteger a otros usuarios vulnerables, como son los ciclistas y los motociclistas, que en su conjunto con peatones representan más del 65% de las muertes viales por siniestros de tránsito en nuestro país. Entonces, siendo que la industria tiene esta gran responsabilidad y es una omisión que durante décadas hemos vivido en los vehículos que hemos padecido con los vehículos que se comercializan en nuestro país, pues resulta muy triste y muy doloroso que se le dé prioridad a la industria automotriz por encima de los intereses de la salud pública. Y en ese sentido preguntamos a las y los diputados, ¿cuántas personas más necesitan fallecer en nuestras calles para que se pase esta ley sin reservas? ¿Cuántas muertes se sumarán antes de que tengamos una ley general de movilidad y seguridad vial? ¿Por cuánto tiempo más se seguirá discriminando a los consumidores mexicanos y mexicanas, poniendo en riesgo a todas las personas usuarias de la vía? ¿De qué lado están? ¿Del lado de la vida, de la salud pública, de los usuarios vulnerables, de los usuarios del transporte público, de los niños, niñas, adolescentes, de los adultos mayores, de las mujeres, de las personas con alguna discapacidad o movilidad limitada? ¿O bien están del lado de los intereses corporativos de una industria automotriz que en su conjunto ha recibido muchos más beneficios por estar establecida en nuestro país que los que ha recibido la sociedad mexicana en su conjunto porque esta industria esté en nuestro país operando? Entonces, es momento de obligar a la industria automotriz a que cumpla con los estándares de seguridad vehicular mínimos recomendados, porque es una deuda histórica que tienen con todas las mexicanas y mexicanos. Entonces, hacemos este llamado a los legisladores para que no se dejen engañar y no caigan en el juego de la industria automotriz y den paso a que se legisle debidamente en la materia de seguridad vial y de movilidad, un pendiente histórico que tiene la administración pública, el gobierno y desde luego la responsabilidad de la industria automotriz por dejar de discriminarnos, ¿no? Entonces, cierro nada más diciendo que esta ley en sus términos es viable, esta ley no representa ningún obstáculo técnico al comercio, esta ley no es un reglamento técnico, por lo tanto no puede ser alcanzado por
el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. Al contrario, esta ley da provisiones para reducir los obstáculos técnicos al comercio. Entonces, hacemos este atento llamado a las y los legisladores para que voten sin reservas ya, sin interés, sin libres del conflicto de interés que representa proteger los intereses corporativos de la industria automotriz en nuestro país. Pónganse del lado de la salud y de los familiares de víctimas. Entonces, sin alargar más mi presentación, doy ahora el paso a Miguel Ángel Toscano, presidente de Refacción, ex titular de COFEPRIS. Gracias, Steph, y muy buenos días a todos. Bueno, no nada más ex titular de COFEPRIS, creo que vale la pena mencionar. Algunos ya saben que fui diputado federal del año 2003 al 2006 y desafortunadamente estamos reviviendo algunas historias muy parecidas a las que viví en su momento, donde no solo hay interferencia de la industria automotriz, como en mi época hubo interferencia de la industria del tabaco y la sigue habiendo, sino además hay una instrucción aparente de la Secretaría de Economía, donde ordenan a la Cámara de Diputados, en una franca y abierta contubernio, déjenme decir, ocupar esa palabra, pocas veces en mi historia como diputado logré ver que una vez que una iniciativa se sube a pleno, de repente se decrete un receso hasta el siguiente martes, básicamente por una instrucción del gobierno federal. Y el llamado que hace Stephanie, que hacemos hoy, es que voten sin reservas ya, que esta iniciativa salvavidas es urgente, no nada más por los testimonios que hoy nos acaba de dar Alma, que va a dar Elsa. La verdad es que la pérdida de vidas humanas es muy, muy, muy grave. Quiero referirme a algunos datos muy concretos para que todos los tengamos como muy presentes. Ya Alma lo refería. Pero fíjense nada más, de acuerdo a un estudio que publica el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el 2019, dice que en el año 2018 se registraron 15.296 defunciones por hechos de tránsito en el país. Hoy ya son más de 16.000 defunciones al año. Estiman que 125.000, casi 126.000 personas sufrieron lesiones de gravedad. Esto equivale a aproximadamente 204.000 millones de pesos, es decir, casi el 1% del PIB de pérdidas en productividad, en pérdidas humanas, en pérdidas de familiares y de víctimas. Dicen la mayor proporción de estos costos, más de 121.000 millones de pesos, corresponden a costos humanos de las víctimas de hechos de tránsito y sus familias, una cantidad enorme. Pero además, si tomamos los años perdidos, estamos hablando, fíjense este dato nada más, 862.216 años de vida productiva perdida. Repito la cifra porque es muy, muy grande, 862.216 años de vida productiva perdida. Y por si fuera poco, todo esto representa casi 40.000 millones de pesos también de pérdidas materiales. La verdad es que es muy, muy lamentable la posición de la Secretaría de Economía argumentando que hay barreras técnicas al comercio. Yo además trabajé en Ginebra, Suiza, y ahí está muy cerca la Organización Mundial del Comercio. Esto no es una barrera técnica al comercio. Esto es una clara interferencia de la industria automotriz, de la AMIA y de las marcas que representa, para frenar cualquier posibilidad de que los vehículos en México sean seguros. Porque como ya lo decía el Poder del Consumidor, México hace vehículos de primera para la exportación para Europa, para Estados Unidos y para Canadá, y desafortunadamente hace vehículos de segunda para los mexicanos. Y eso es inadmisible para que una industria tan poderosa, que sí genera empleos, que sí genera productividad para el país, interfiera de esta manera tan importante en la vida pública, no nada más en la Secretaría de Economía, sino en el Poder Legislativo. De tal suerte que exhortamos muy particularmente a los diputados de Morena, a los que han presentado reservas, para que quiten esas reservas
para que voten sin reservas la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que se apruebe el martes en los términos en los que se aprobó en el Senado, recordando que la aprobación del Senado le quitó muchas cosas a la ley, como el seguro obligatorio, que hubo muchos temas que quedaron pendientes, como el presupuesto para la Agencia de Seguridad Vial, y a pesar de todo, hoy tenemos una deuda histórica, como lo decía Alma, con las víctimas, con los familiares de las víctimas, y es inaceptable, y por eso desde Reflexiona con Responsabilidad levantamos la voz fuerte y claro para que los diputados aprueben sin reservas esta iniciativa, que lleva más de 4 años de discusión, en donde la sociedad civil y más de 60 organizaciones hemos participado de manera directa para que se apruebe esta importante iniciativa. Muchas gracias, Estefan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esos datos que nos compartes. Es muy importante ese estudio porque da cuenta de lo que nos cuesta a los mexicanos y mexicanas en términos económicos, sin mencionar, desde luego, el imponderable dolor que eso implica para las familias en nuestro país. Les recordamos a nuestros amigos y amigas periodistas que pueden meter sus preguntas ahí en donde está el punto de Q&A, de preguntas y respuestas. Les invitamos a que nos dejen sus preguntas. Y ahora pasamos el micrófono a Elsa Guzmán. Ella es familiar de víctima, mamá de Jacinto León Guzmán. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, pues yo estoy aquí en este panel como una más de las miles y miles de familiares de las víctimas por siniestros viales que se suceden en este país. Hace un año y unos meses, en diciembre de 2020, que atropellaron a mi hijo, a Jacinto León, en la ciudad de Mérida, pues me di cuenta que no era una cuestión casual, que era mucho más allá de un accidente, que si bien era una persona la que en un carro lo atropelló y quitó la vida a un joven de 31 años que estaba por estudiar un doctorado, un oceanólogo, un buzo rescatista, amante de la vida y demás, me di cuenta a través precisamente de la vinculación con este grupo de asociaciones civiles que los datos eran mucho más profundos, que la problemática es mucho más grande, por supuesto que es una problemática global. Me di cuenta que este atropellamiento, esta tragedia personal, es una tragedia del país, es una tragedia mundial, ya que representa precisamente una violencia que se vive en las calles como producto del propio sistema, ¿no? Y como tal, pues toca a todos hacer algo para cambiar las tendencias de esta tremenda violencia vial, de esta tremenda enfermedad en la cual perdemos a jóvenes, en su mayoría a niños, ¿no? Siendo primera causa de muerte de niños, de jóvenes, o sea, y me parece que el problema está mucho más allá de las muertes y las tragedias personales y el gran dolor, no solo a los familiares directos, sino a todos los círculos de familiares. Podríamos revisar que todos tenemos de manera cercana a algún conocido, algún amigo que ha sido víctima de una violencia de este tipo, de un siniestro vial. Me parece que esto hay que irlo modificando porque finalmente no solo está poniendo en peligro, en riesgo la vida de todos los peatones, de todas las personas, sino también está modificando nuestra manera de vivir. Y es una manera de vivir que ha sido marcada precisamente por el gran peso de la industria automotriz. Entonces, es algo que no podemos seguir permitiendo que la industria automotriz ponga las pautas de nuestra propia vida, ¿no? O sea, hemos cedido
las calles, las ciudades, a los carros, pero no porque los carros decidan, ni porque nosotros de manera individual decidamos que el carro es primero que las personas, sino es precisamente una cuestión sistémica en donde los grandes ganadores de esta violencia vial son las automotrices. Entonces, me parece que por lo menos en este momento lo que tienen que hacer es dejar de estar cabildeando esta ley y permitir que esta ley, que la ciudadanía ha estado trabajando durante tantos años, se logre decretar. Y entonces empecemos a poner los puntos necesarios para revertir en lo más posible las condiciones de violencia que se viven en las calles y poder pensar en que las calles son para vivir. Las calles empezaron, las ciudades empezaron como espacios de vida y se han cambiado para ser los espacios de enriquecimiento de las automotrices. Yo creo que sí hay que hacer un llamado fundamental en donde no solo es el permitir el permitir que se les impongan estas mínimas condiciones de seguridad para los carros, que son fundamentales. No puedes tú vender un carro como nos los han vendido, que es precisamente una bomba de muerte, ¿no? Entonces, por un lado está estos estándares de seguridad de los carros, pero también la necesidad de los dispositivos de protección a peatones. Si los carros tuvieran eso, a mi hijo y a muchos más no les hubiera pasado lo que pasaron. Estarían ahorita viviendo, realizando sus sueños, realizando sus vidas, y no viviríamos este gran dolor que todos vivimos. Me parece que hay que pensar que es un problema mucho más grande y que los diferentes actores de la sociedad tenemos que poner lo que nos toca a nosotros como ciudadanía a participar y llevar a cabo todos los procedimientos que desde la ciudadanía nos toca para negociar con las políticas públicas, los pasos que se van a dar una vez que la ley se decrete, pero necesitamos ya ese decreto. Les hemos llegado, les llegamos tarde a las miles y miles de muertes y de discapacidades que la violencia vial ha provocado. Tenemos que resolver ya esta ley y debemos, entonces, solicitamos a los diputados que se vote sin reserva y a las automotrices que dejen de estar cabildeando por sus intereses propios, por ganar un poco menos de dinero, que finalmente son dispositivos que los usuarios pagamos. Ellos no van a dejar de ganar dinero y nosotros vamos a dejar de perder vidas. Me parece fundamental que pensemos en eso en los diferentes niveles, o sea, desde las tragedias personales, las necesidades de modificar las leyes, de modificar las tendencias de los carros y no permitir que sigan gobernando los intereses económicos de las automotrices por encima de nuestras propias vidas y de nuestras propias formas de vivir. Necesitamos, urge ir transformando las ciudades y convertir las calles para vivir, calles para la vida, transformar nuestros imaginarios en donde los protagonistas de las ciudades somos las personas, todos somos peatones, no deben ser los carros, porque en realidad quien está atrás de los carros son las ganancias de las industrias automotrices. Me parece que debemos trabajar todos como ciudadanos de este país, como ciudadanos del mundo, por una modificación de las pautas de convivencia en las ciudades y en todos los otros ámbitos. Tenemos que construir políticas públicas en donde todos ganemos y no unos ganen dinero y otros perdamos vida. Pues dejo aquí el mensaje, la urgencia que tenemos de que se decrete ya. Es el primer paso, el primer bloque para poder empezar a trabajar. Muchas gracias. Maels, muchísimas gracias por compartirnos esta tragedia personal que viviste y que viven tantos y tantas mexicanas en nuestro país. Y retomo las palabras que tan fuertemente haces resonar en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿no? Los grandes ganadores de la tragedia
de la violencia vial, pues sean las armadoras automotrices. Entonces, con estas palabras tan, tan, tan fuertes que retomo de tu presentación, pasamos ahora ya, ahora sí, a la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos, tenemos la primera pregunta que nos llega, que dice, la industria ha dicho que no se le ha tomado en cuenta. ¿Qué tan cierto es esto, siendo que este es un proceso que lleva más de 3 años? No sé si alguien del panel levanta su mano para dar respuesta a esta pregunta. Miguel Ángel, no sé si quieras hablar. Alma, no sé si quieras mencionar. Gracias, Steph. Bueno, evidentemente yo creo que ya son más de 3 años, yo diría ya casi 4 años. Originalmente esta iniciativa tuvo que pasar por una reforma constitucional, recordarán, y después de un trabajo enorme se logró incorporar el derecho a la movilidad en la Constitución, lo que da pie a que se pueda trabajar en esta primera Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial, que insistimos después de muchos años, después de esta reforma constitucional, y paralelamente estuvo trabajando con el Senado de la República y con los propios diputados, y hoy estamos a punto de que sea un hecho. Y tristemente, eso no quiere decir que no vaya a pasar, ¿eh? O sea, el que se hayan reservado artículos es minar una iniciativa que es muy importante, pero minar sobre todo el tema de la seguridad vehicular que México está, yo diría, 70 años atrasados. Para darles un dato, México no ha suscrito ninguno de los acuerdos internacionales de Naciones Unidas. Desde 1958 México no es parte de estos acuerdos que promueven la seguridad de los vehículos. Imagínense nada más el tamaño del atraso que tenemos como país por los intereses de la industria automotriz. Y es muy desafortunado que la Secretaría de Economía siga metiendo mano, siga haciéndoles caso, ¿no? Muy sorprendentemente, los diputados de Morena, en un gobierno aparentemente en contra del neoliberalismo, pues dándole la espalda al pueblo de México, me parece no nada más lamentable, sino una traición para las víctimas de los siniestros viales. Entonces, volvemos a un llamado, voten sin reservas ya, el próximo martes, esta iniciativa. Creo que Alma, querías decir algo, adelante. Sí, definitivamente esta acción de parte de más de 70 organismos de la sociedad civil tiene muchos años. Desde el 2014 empezamos a trabajar algunas ONGs. Con los años nos fuimos sumando. Hace 3 años se hizo un paso importante al poder presentar en el Congreso esta primera ley, este primer proyecto de ley de parte de la ciudadanía. La industria automotriz no puede decir que no fue tomada en cuenta. Se votó en el Senado de la República y ellos tuvieron oportunidad de meter y de estar en las pláticas y no lo hicieron. Por supuesto sabían el proceso que llevábamos, por supuesto sabían cómo íbamos. El lobbying que tienen desde la industria es muy poderoso. Todos sabemos que la economía, el dinero, es hoy el valor que para muchos es lo más importante. Y eso es sumamente delicado y triste, sobre todo en un gobierno federal, como hemos mencionado, y unos diputados que conforman la bancada mayoritaria en el Congreso, dicen que están del lado de la gente. Y en su discurso, en sus narrativas, lo dicen. Mas, sin embargo, esta votación es el momento donde deben demostrar del discurso a los hechos. Votarla ya y sin reservas, esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es la oportunidad que tienen para reivindicar su discurso que dicen de estar del lado de la gente. No hacerlo sería una negligencia criminal. Y yo los pongo sobre la mesa. ¿Cuánto vale una vida? No podemos seguir sumando víctimas por favorecer estos intereses económicos. Históricamente, las armadoras nos han vendido autos a los mexicanos sumamente inseguros. Somos como unos consumidores de segunda clase. La industria ha ganado millones a costa de la vida, la salud y la seguridad de los mexicanos. Esto es una negligencia criminal y esto es totalmente amoral, inmoral
y no lo podemos permitir. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, la industria estuvo presente en las negociaciones. Hubo 8 foros regionales en los cuales la mía tuvo representación, tuvo que decir. Y lo que no quieren claramente es que se les regule como se les debe de regular, ¿no? Es decir, porque esta ley nos da la base jurídica para dar las exigencias que quedan, que se omitieron en los ejercicios, en los procesos regulatorios de la norma 194. Y en ese tenor nos viene una pregunta que dice, ya que se canceló la votación en la sesión pasada, ¿qué es lo que debe suceder a nivel legislativo para que esta ley sea una realidad? No sé, quién la quiera contestar, te puedo complementar. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, como exlegislador, digamos, el proceso está muy pronto a ser concluido. Como saben, el jueves pasado, o sea, ayer, se presentó la iniciativa, se presentaron ya, estaban los posicionamientos de los partidos políticos, todos extrañamente a favor de la iniciativa, sin reservas, así lo dijeron todos, de todos los partidos, cosa que es muy buena, hasta que llegó la interferencia del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Economía, y mandó la instrucción de que se decretara un receso. Aquí es la primera interferencia que hay que denunciar, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo deben de ser independientes. Ayer fue una muestra clara de que no son independientes. Entonces, lo que tiene que suceder es que se vuelva a poner la iniciativa el próximo martes, de que se vuelvan pues prácticamente si ya concluyeron todos los discursos, podrían ir directamente a la votación y pueden pasar dos cosas. Que se vote la iniciativa en sus términos, que es lo que pedimos, es lo que exigimos, es lo que queremos, o que se apruebe la iniciativa y se reserven artículos. Entonces, en caso de que esas reservas se aprueben en el Pleno, que esperemos que no se aprueben en el Pleno, pero si sí se aprobaran, tendría que irse nuevamente al Senado de la República, y el Senado de la República tendría que decidir si acepta estas. Aún así, el peor escenario es que vamos a tener una iniciativa de ley. Pero el peor escenario es tener una iniciativa de ley, dejando el tema de vehículos seguros fuera por todo lo que se ha mencionado en esta conferencia de prensa. Es de que voten sin reservas ya, es el llamado a los legisladores. Gracias, Estefan. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora nos llega la pregunta que dice, ¿qué significa que se democratice la seguridad vehicular y por qué la industria se opone a ello? Y ahí me presto yo a responder esta pregunta. Lo que significa que se democratice la seguridad vehicular es que se diseñen los vehículos, tengan dispositivos, tecnologías, sistemas, los vehículos que cumplan con estándares estos vehículos desde su diseño, para que protejan no solamente a quienes ocupan estos vehículos, ¿no? El piloto, copiloto, pasajeros infantiles, sino también que exista la tecnología, como ya es ley en muchos países, y no estoy hablando solamente de economías como la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, sino estoy hablando de países como Egipto, como Túnez, países como Turquía, que tienen más o menos economías similares a las nuestras, ¿no? Incluso la India ya está incorporando el estándar de protección a peatones, que es uno de los estándares que hacen que los vehículos democraticen la seguridad vehicular, es decir, protejan a los otros usuarios de la vía. Básicamente es eso, que la seguridad de los vehículos ahora, dada la tecnología actual, ¿no? El estado del arte de la tecnología, no estamos hablando de cosas innovadoras, sino el estado del arte de las tecnologías que ya son maduras y se comercializan y son ley en muchos países, ya están, digamos, ya dan estas condiciones para proteger no solo a ocupantes, sino también a los otros usuarios de la vía, principalmente los usuarios vulnerables, como son peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios de sillas de ruedas, personas con movilidad
limitada a personas que están en tránsito y están usando el transporte público y son peatones también. Entonces, esto significa democratizar la seguridad vehicular, que la seguridad que los vehículos ahora tienen no sea solo para los ocupantes, sino también sea para los otros usuarios de la vía. Nos llega la pregunta de una pregunta muy específica. Si la protección de peatones no existe ahora en la norma 194, ¿cuánto tiempo tardará para que México sí lo tenga? La norma 194, aquí aclaro para nuestro público, nuestra audiencia, es la norma que regula los dispositivos de seguridad vehicular, la cual no tiene una base jurídica, como sí lo tendría si se aprueba en sus términos esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Desafortunadamente, ni en la primera edición de esa norma, que es la norma vigente, ni en la actualización que se llevó a cabo el año pasado y está pendiente por publicar, no se pudo lograr el estándar de protección a peatones. ¿Por qué no se pudo lograr el estándar de protección a peatones? Nuevamente, por la interferencia de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. ¿Y cuánto tiempo se tardaría para que México sí lo tenga? La respuesta es, no lo sabemos. Si no pasa esta ley sin las reservas, tendríamos ya un mandato jurídico, una base jurídica para exigirlo a la brevedad. Pero si pasa con las reservas, pues se queda en los tiempos que plantean las normativas oficiales mexicanas. Es decir, en cuanto se publique esta actualización de la norma, tendríamos hasta 5 años para volver a revisar. Y eso, dado el caso que esta vez sí se pudiera incluir el estándar de protección a peatones, que no nada más es que ya se incluye dentro de 5 años en la próxima revisión de la norma, sino que es... Se incluye en la próxima revisión de la norma, pero hay el transitorio que para este estándar el gobierno da 1 año, 2 años, 3 años, estamos hablando ya de 6, 7, 8 años para tener el estándar de protección a peatones. Y si a esto sumamos que para que una tecnología penetre a la flota completa de vehículos en nuestro país, es decir, estamos hablando de una renovación de flota para que todos los vehículos que circulan en el país tuvieran este estándar de protección a peatones, van a pasar décadas. Y no son 1 o 2 décadas, estamos hablando de 4, 5, 6 décadas para que esta tecnología penetre al resto de la flota en nuestro país, ¿no? Entonces, me callo con esta pregunta y no sé si alguien tenga alguna otra observación. Elsa, Alma, por sí. favor. Bueno, solo quería comentar, por supuesto que el camino es largo, pero como largo ha sido el proceso de penetración y de transformación de las calles y de preponderancia de los carros sobre los peatones, ¿no? Entonces yo creo que la ley puede ser el primer paso y mientras más se postergue, más se tardará, ¿no? Más años, más décadas, más. Entonces tenemos que empezar ya y por supuesto no es el único elemento de transformación, ¿no? Sino también esta ley va junto con muchos otros elementos, no solo estas reglamentaciones para las automotrices, que son las mínimas, que en realidad también están pues, todas las que van hacia la infraestructura, hacia todos los otros elementos de la visión integral de seguridad vial. Entonces, se pueden ir modificando otras cosas. Entonces, tal vez los carros van a cambiar dentro de mucho tiempo, pero poco a poco podemos ir entendiendo que los carros deben tener otro lugar, ¿no? Y dejar de sentirnos vulnerables, porque ahorita frente a los carros realmente somos vulnerables, pero las personas no tenemos por qué sentirnos vulnerables, ni los discapacitados, ni nadie, o sea, debemos tener la capacidad de cuidar a todos en sus condiciones particulares y ser protagonistas de las calles, de nuestra vida, no
no ser vulnerables frente a los carros, ¿no? Entonces, eso sí puede cambiar en menos tiempo, no en, o sea, tampoco de un día para otro, pero sí podemos ir modificando y dejar de pensar que el poder lo tiene uno cuando se sube a un carro o que el poder lo tienen los carros, ¿no? O sea, que más bien es la idea es que todos tenemos derecho a vivir las calles, todos tenemos derecho a convivir y cada uno desde su distinto lugar, el camión, el carrito, lo que sea, tenemos que respetar y ser responsables de lo que llevamos, ¿no? De ir caminando, del autobús o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que hay muchas otras cosas que en el camino se pueden ir transformando de manera que se vaya paliando y vayamos entendiendo y presionando mucho más a las automotrices para que vayan cambiando estos estándares de seguridad y muchas cosas más, como su publicidad de aumento de velocidad, ¿no? La velocidad nos da poder, nos da bienestar y cosas así. Sabemos que lo que mata es la velocidad, ¿no? Entonces, creo que eso sí se puede cambiar desde antes. Efectivamente, Elsa, muchísimas gracias por tu participación con esa claridad, hablando del sistema, ¿no? De lo que implica, más allá de los estándares de seguridad vehicular, que son un pendiente fundamental, pero todo lo otro que sí puede estar sucediendo desde ya, ¿no? Si no hay más preguntas, agradecemos muchísimo la presencia de las compañeras y compañeros de los medios informativos, periodistas, y también, desde luego, agradecemos muchísimo la presencia de Alma, de Elsa, por compartirnos desde su dolor, desde su experiencia, desde su tragedia, cómo han compartido y convertido este dolor en en un motivo de lucha que protege la vida o tiende a proteger la vida de las más de 16,000 familias que pierden un ser querido en nuestras calles cada año. También muchísimas gracias, Miguel Ángel, por sus puntuales señalizaciones con respecto a los números, con respecto al proceso de la ley. Y recordemos que les estamos observando, diputadas y diputados, hacemos este llamado muy respetuoso a todas las bancadas. Ya se manifestaron en la sesión pasada, todas las bancadas, cuando sentaron su posición, vieron con buenos ojos la aprobación sin reservas de la ley. Entonces esperamos que todos los partidos de todos los colores voten en consecuencia sin reservas ya la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para proteger a todas y todos los usuarios de la vía, sin discriminación y en condiciones de seguridad vial. Muchísimas gracias y estamos a su disponibilidad para preguntas adicionales, entrevistas y demás.